Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes horóscopo Escorpio del 1 al 15 de mayo, expresado 2007 con la influencia Sol, Trino, Plutón, expresado por los cielos, certificado por la carta del logro, el 1 de copa y la carta de la emperatriz. Serán los cielos los que se expresarán para usted y con mucho respeto, el logro a nivel del trabajo. El as de copa a nivel del amor y la emperatriz a nivel personal le certificarán la información. Comenzamos nada más y nada menos que con la carta del logro para Escorpio a nivel del trabajo. ¿Okay? El logro para Escorpio a nivel del trabajo. Veamos el mensaje de los cielos. Se dice que Escorpio has venido luchando y has venido escalando poco a poco a nivel laboral. Y estando en la cima, los vientos son fuertes, pero tienes el equilibrio suficiente para mantenerte, lo cual se traduce en la realidad de que tienes la capacidad para adaptarte, es decir, seguir estudiando, seguir manteniendo relaciones que te conlleven a mantener tu estatus a nivel laboral. Ahora bien, Escorpio, en el amor tienes nada más y nada menos que la carta del as de copa. El as de copa te indica que tu pareja podrá tener algunas diferencias con respecto a ti, pero así como te empuja, así como te libera también, tratará de atarte también, estará presta tu pareja a que se vayan a comer un helado, una pizza juntos, para recuperar el espacio que puedan perder en un momento dado. En un momento de pequeñas diferencias que se les puedan presentar en el amor. Escorpio, la emperatriz te habla a nivel personal de lo siguiente. Tienes grandes deseos y aspiraciones en la vida, ¿ok? Grandes anhelos. Tienes deseo inclusive de ampliar tu hogar. Puedes empezar a sentir deseo de comprar una finca, de pasear a caballo. ¿Por qué no tener, por ejemplo, una especie de lancha o de yate para el esparcimiento de tu familia y para sentir que ha valido la pena verdaderamente luchar en la vida? Bien, amigas, amigos, este fue el horóscopo Escorpio del 1 al 15 de mayo de 2017 con la influencia Sol, Trino, Plutón, expresado por los cielos, certificado por el logro, el as de copa y la emperatriz. Me gustaría saber si para usted, lo expresado por los cielos y certificado por estas cartas, ha representado un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.